es una nube voladora, en alita. Del mundialito lechicero. Aquí la cuarta, aquí con Pablo II. Cuidado. Currito. Golazo. Ahí está. Chía. El segundo. Desde muy temprano. ¡Orejón! Desde los primeros instantes. Chía. Calidad de Chía. Gustavo. ¡Habla cuarto! Gran mundialito el hechicero. Vamos a ver si se recupera. Cuidado. Cuidado. 3-1. 3-1 se vuelve el partido. Hoy ganó Lubricantes. Uy. Uy. Se pone bonito el partido. 3-2. El equipo de Bayoa. Ya te he entregado ya el equipo de la promoción. El arquero se ha ido para arriba. Ya están cansados, bastante despliegue físico. ¿Qué tal partido que se ha vivido? Es una final como cualquiera, ¿no? Siempre. Así el premio sea mínimo, pero igual como futbolista que somos, que hemos sido, tenemos la gana de jugar, ¿no? Es como que le íbamos jugando, no sé, una apuesta de 10 soles, igual no vamos a matar. Claro. Porque ese es el... El otro equipo pegó duro, ¿ah? Sí, sí, también base, tiene buenos jugadores. A base de empuje los metió también, ¿no? Claro, sí, tiene Monstruo Farías, Tito, Perona, que también hay gente que ha jugado. Y, bueno, lo bueno es que se ha ganado, ¿no? Que todo acabó bien. Todo, entra en la cancha normal, pero ya fuera de la cancha todos somos amigos. El equipo intentó, pero no se pudo, ¿no? No, bueno, más que todo ha sido por el cansancio, porque el otro equipo no jugó su primer partido y entonces yo creo que eso fue que llegaron con más físico. En cambio, a nosotros nos desgastó el primer partido bastante y ahora también ya pues el físico ya no dio para tanto. Fulvito 5 es bien, juega bien, pega todo ritmo, ¿no? Listo, gracias a Dios. Profe, ¿cómo está? Imagino que con bronca, porque el equipo creo que dio todo, mostró todo en la cancha y al final creo que ya
la seguida de partidos le pasa la factura, ¿no? Sí, creo que siempre una final perder la bronca y da cólera, ¿no? Pero bueno, ese es el fútbol, hay que saber perder y ganar, ¿no? Claro. Gracias. El equipo de la promoción estuvo ahí muy cerca, ¿no? Sí, profe, cerca. Inclusive para remontar, pero las cosas no se dieron, lamentablemente.